Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos, hermanas, estamos en este tiempo denso de cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua de nuestro Salvador Jesucristo. Aprovechemos al máximo, hermanos, hermanas, como debe ser de un discípulo de Cristo, de una discípula de Cristo, este tiempo de cuaresma. Podemos acuñar en dos conceptos: restauración, santidad. Restauración, restaurarnos, que brote de esta, de la Pascua de Cristo, después de la de una preparación intensa de cuaresma, que brote ya el hombre nuevo. El hombre nuevo, la mujer nueva, hermanos, hermanas, este concepto teológico es sublime, es fundamental, es el hombre, según la voluntad de Dios, es la mujer, según la voluntad de Dios, el ser humano, la nueva humanidad recreada por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Restauración, que desaparezca de nosotros el pecado en su diversidad de manifestaciones, sus pecados capitales, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la soberbia, la pereza, la gula, el odio, la violencia. Hombre nuevo, mujer nueva. El hombre nuevo, portador de una nueva conciencia. La mujer nueva, portadora de una nueva conciencia. Hermanos, hermanas, aprovechemos este tiempo fuerte de cuaresma para que nazca el hombre nuevo, para que nazca la mujer nueva, para que nazca por fin el hombre consciente de su esencia, de su identidad, de su verdad eterna, para que nazca por fin la mujer consciente de su esencia, consciente de su identidad, consciente de su verdad eterna. El hombre nuevo, la mujer nueva, portadores de una nueva conciencia, la conciencia filial. Aprovechemos, hermanos, hermanas, los tiempos fuertes, Adviento que prepara Navidad, Cuaresma que prepara Pascua, para el despertar, para la iluminación, para el estado de santidad. Hermanos, hermanas, convenzámonos, démonos prisa, aceleremos la historia, convenzámonos de que la urgencia uno, la primera urgencia de esta humanidad que peregrina en la historia, en su devenir histórico, la urgencia uno, hermanos, hermanas, es la espiritualidad. Debemos provocar una gran revolución espiritual. Los más de 1.000.000.000 de católicos que habitamos este planeta Tierra debemos encendernos, siendo lo que debemos ser. Vivir esta frase hermosísima de Santa Catalina de Siena: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Comencemos nosotros, hermanos, hermanas, por prender fuego a nuestra República Dominicana. Vamos a acelerar la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, la formación, el conocimiento de la Sagrada Escritura, el conocimiento de nuestra Santa Madre Iglesia, la espiritualidad de la filiación divina, el amor al saber, al estudio, al conocimiento. Recordemos, hermanos, hermanas, esos dos versículos bellos del libro del Proverbio, capítulo 2, versos 10 y 11, que dice así: una belleza como lo tiene la Biblia de Jerusalén. Que la sabiduría penetre en mi mente, que el saber me resulte atractivo, que la reflexión me cuide, que la prudencia me proteja. Estos dos versículos deben impregnar la vida de un joven, de una joven,
de un adolescente, tenerlo ahí en su corazón permanente, la sabiduría, el gusto por el saber, por el conocimiento, la reflexión profunda y la prudencia. Crecer, hermanos, hermanas, en esta época de la globalización tan compleja, en esta época tan acelerada, urge, hermanos, hermanas, que nosotros nos aceleremos. Ustedes saben que utilizamos mucho este concepto, acelerar. La humanidad está muy acelerada en el conocimiento. La humanidad está muy acelerada en la tecnología. La humanidad está muy acelerada en la comunicación, en los cambios profundos. Y la humanidad está súper acelerada, hermanos y hermanas, en el pecado. Acelerémonos nosotros interiormente, que los cambios, la aceleración que se opera en nuestro planeta Tierra, una humanidad acelerada en la contaminación del planeta, que nosotros, hermanos y hermanas, superemos esa aceleración de la humanidad interiormente, buscando la iluminación, buscando el estado de santidad, buscando el despertar. La humanidad está acelerada. Acelerémonos nosotros interiormente. Vayamos más deprisa que los procesos que se están gestando en la humanidad. Vayamos más deprisa en la espiritualidad, en la evolución interior. E iluminemos al mundo, indiquémosle el camino correcto. Aceleremos la iluminación, el despertar, el estado de santidad. La Biblia hoy nos ilumina, hermanos y hermanas, con un hermoso texto. Comenzamos el comentario de Salmo 45, que la Biblia de Jerusalén intitula Epitalamio real, es como un canto de amor, un poema de amor dedicado al rey. Y comienza así con el versículo 2. Un bello tema bulle en mi corazón. Voy a recitar mi poema para un rey. Mi lengua es pluma de ágil escriba. Me encanta esta literatura, esta belleza literaria de la Biblia. Un bello tema bulle en mi corazón, un bello tema, algo hermoso, algo sublime, un tema hermoso, un bello tema bulle en mi corazón, bulle en mi corazón. Voy a recitar mi poema para un rey. Voy a recitar mi poema para un rey, el rey David, el rey Salomón, los dos grandes reyes de Israel. Uno se mantuvo en la voluntad de Dios, David, otro terminó mal, su hijo Salomón, pero un gran sabio Salomón. Voy a recitar mi poema para un rey, mi lengua es pluma de ágil escriba, el que escribe. Si mi lengua es una pluma de un escriba que es ágil escribiendo sobre la página, sobre el papiro. Hermanos y hermanas, que también que brote de mi corazón un poema bello para Dios, un poema bello para Jesús, un poema bello para el Espíritu Santo, un poema bello para la Iglesia, un poema bello para María Santísima, un poema bello para la humanidad, que brote de mi corazón un poema bello para la Madre Tierra, golpeada, herida. Que brote de mi corazón un poema bello para la humanidad. Que brote de mi corazón un poema bello para la santidad. Y que ese poema se materialice en mi vida.
que brote de tu corazón hoy, hermano, hermana, en este jueves, jueves eucarístico, jueves en este tiempo de cuaresma, que brote un poema bello para alabar a tu Dios, que brote un poema bello para agradecer a Dios el don de la existencia, el don de la vida eterna, el don de la Madre Tierra, el don de la Santa Madre Iglesia, el don de María Santísima, el don de tu trabajo, el don de tu esposo, de tu esposa, el don de tu familia, que brote de tu corazón, hermano, hermana, un poema bello para alabar a Dios, para bendecir su santo nombre, que brote de tu corazón un poema bello para alabar, bendecir, engrandecer el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, y que brote de tu corazón, hermano, hermana, un poema bello para alabar, bendecir, adorar y agradecer el don inefable del Padre y del Hijo que nos han dado, el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que brote hoy de tu corazón un poema bello para agradecer al Dios uno y trino. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos ilumina, qué hermosa es la palabra de Dios que nos llena de luz, que nos llena de paz, que nos llena de amor. Y qué hermoso es tener a Jesús con nosotros, hermanos, hermanas, y adorarlo en espíritu y en verdad. Pero tratemos siempre de adorarlo con el corazón de su Madre bendita, María Santísima. Digamos a Jesús con el corazón de su Madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, les invito a un profundo silencio en este hermoso jueves 24 de marzo, tiempo de cuaresma. No vamos a hacer la letanía de la constelación de amor. Vamos en este corto tiempo que nos queda sumergirnos en el silencio de adoración, en el silencio de la escucha, en el silencio de la intimidad con Jesús, el Verbo Eterno de Dios. Adorémosle, que brote del corazón un poema bello para mi Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Que brote, hermano, de ti, de tu corazón, un poema bello para tu Rey, mi Salvador, mi Redentor, mi amor, mi todo, Jesús, el Mesías, mi Mesías, nuestro Salvador. Que brote de tu corazón la adoración,
Que el poema bello sea la adoración, la alabanza, la acción de gracia. Y que el más hermoso poema que tú puedas recitar, construir, sea el mismo poema de tu existencia en santidad. Es lo que más le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu poema sea una vida en santidad, en el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre. Silencio, intimidad, presencia, adoración. En el silencio que brote de tu corazón un hermoso poema hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.